porque es tu cumpleaños y poder, bueno, intercambiar quizás algunas palabras ya mucho más íntimas sobre tu familia, sobre tu situación. Yo tuve un duelo muy importante en mi vida y también pues tuve la oportunidad de poder hablarlo con él y de expresarle, bueno, mi tristeza en ese momento y mi esperanza de, pues, de que las cosas, desde que pudiera yo sobrellevar ese luto. En fin, esas son obviamente vivencias que a mí me han quedado adentro y que no creo que pues debía de ponerlas porque son muy íntimas, claro. y uno no, digamos, hay cierto pudor, ¿no? Claro. Para cosas de ese tipo, de esa naturaleza. Pero sí sabes, yo creo que desde todos los libros que escribí, seguramente es el libro en el que explico un poquito más cómo empezó toda esta historia, también para mí a nivel personal, con un recuerdo de mi mamá que tuvo grandes intuiciones y prácticamente me puso un poco en este camino. Entonces aquí quizás me he dado el lujo un poco más respecto a otros libros de que saliera también un poquito más mi propia vida, ¿no? Sobre todo porque me tocó algo muy raro, extraordinario, pienso, al no haber vivido yo la peregrinación de la reliquia, pero al haberla hecho posible de alguna manera, porque los que organizaron, a los que se les ocurrió esta idea, me pidieron si les podía echar una mano, porque sabían que obviamente pues conocía muy bien al postulador de la causa o al secretario de Juan Pablo, que eran los que tenían la reliquia. Entonces yo se la pedí al postulador de la causa de beatificación, que es Monseñor Ober, es un Monseñor polaco, que es el que llevó toda la causa de beatificación y que ahora está estudiando, buscando el milagro para la canonización. Y se lo pedí y me la dio inmediatamente, pero así, en 2 minutos, dije, mire, México quisiera esa reliquia, porque pues México está en un momento difícil, quisieran rezar por la paz, pedir la intercesión de Juan Pablo, y él ni lo pensó un minuto, me dijo que lo consideraba un deber, que México había sido el primer país visitado por Juan Pablo y que iba a ser también el primer país visitado por la reliquia. Entonces, así empezó esa historia y bueno, hubo una peregrinación de casi 4 meses y la cosa extraordinaria que a mí me sucedió es que el final de la digamos, de esa peregrinación era en diciembre y tenía que volver a Roma los primeros días de enero porque abrió camino a México y la reliquia empezó a ser pedida por naciones con graves problemas como por ejemplo Nigeria, el postulador la llevó ahí donde hay una guerra, digamos, interna terrible. Entonces, tenía que volver a Roma y los organizadores, yo estaba en México de vacaciones y los organizadores de esta peregrinación me hablaron y me dijeron, oye, sabemos que pues ves a Roma en unos días, ya se acaban tus vacaciones, ¿te gustaría llevarte de regreso la reliquia? Se me enchina la piel porque sí fue como algo muy emotivo, porque siempre había venido con el Papa a México, siempre había vuelto con él, esta vez no había venido con la reliquia, pero me tocó regresarlo acá.